Hola a todos, mi nombre es Marilina Hernández Santos, estudiante de la licenciatura en Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Alberta. Como proyecto final de la materia de arquitectura de computadoras, se realizó una maqueta de una PC. Iniciaremos definiendo qué es una computadora. Una computadora es un dispositivo informático capaz de recibir, guardar y procesar información. Además, esta está programada para realizar operaciones lógicas y aritméticas automáticamente. Lo primero que realicé de la maqueta fue el gabinete. El gabinete es el armazón que contiene los principales componentes de hardware de una computadora, por ejemplo, su CPU, su tarjeta madre, su microprocesador, su memoria, discos rígidos, entre otros. La principal función del gabinete es proteger estos componentes. Sin embargo, la computación ha avanzado hacia diseños artísticos de los gabinetes, que pasan a ser un objeto decorativo. En este caso, yo realicé un diseño clásico. Lo segundo que realicé fue la tarjeta madre. ¿Qué es la tarjeta madre? Es la tarjeta del circuito integrado principal del sistema informático, a la que se acoplan los demás componentes que la constituyen. En esta se encuentran los conectores SATA. Es un puerto de transferencia de datos entre algunos dispositivos de almacenamiento, como el disco duro y la placa base. Los conectores de alimentación sirven para regular el voltaje de la fuente y minimizar problemas. Las ranuras de memoria son conectores de la memoria principal del ordenador, que es la RAM, también llamado zócalo. Zócalo de procesador es un tipo de zócalo eléctrico en el cual se introduce o se fija el microprocesador. Los puertos PS diagonal 2 sirven para conectar el mouse y el teclado. Los puertos VGA fue el último estándar gráfico introducido por la IBM, al que se adhirieron la mayoría de los fabricantes. El puerto paralelo es una interfaz entre un computador y un periférico, y su principal característica es que los bits de datos viajan juntos. Los puertos USB es un bus estándar industrial que define los cables, conectores y protocolos usados en la USB para conectar o comunicar o proveer de alimentación eléctrica. Actualmente se utiliza en los mouse y en los teclados. El conector RJ45 sirve para conectar un computador a internet. La tarjeta de audio permite la salida del audio controlado. Aquí se encuentra la BIOS. Es un estándar de facto que define la interfaz del firmware. Los puertos PCI. Es un bus estándar de computadoras para conectar dispositivos periféricos directamente a la placa base. La batería es una pequeña batería de 3 voltios, la cual va en la tarjeta madre de la PC. La función de la pila tipo botón es entregarle energía continua a la placa madre para que almacene la información de los BIOS y sea guardada en la memoria RAM. El NOR-RAIC es el corazón de la placa base. Se le llama así por situarse en la parte superior de la placa base con formato ATX
controla las funciones desde y hasta el microprocesador, AGP o PCI, memoria RAM, video integrado. Y por último, este es el SolidWrite. Es un circuito integrado que se encarga de controlar los dispositivos de entrada y salida y algunas funciones de baja velocidad dentro de la tarjeta madre. Esta no está conectada a la tarjeta madre, sino se comunica directamente por medio del SolidWrite ya antes mencionado. Este es un microprocesador. Este componente eléctrico es el encargado de procesar y ejecutar las instrucciones codificadas en números binarios. El microprocesador es comúnmente conocido como Unidad Central de Procesos, o CPU. Se caracteriza por ser un circuito integrado con miles y a veces hasta millones de transistores. El tercer componente que realicé fue una fuente de poder. Se trata de un dispositivo que es utilizado para proveer la energía necesaria para el funcionamiento del ordenador. Estos dispositivos son vitales, ya que no solo alimentan de electricidad a la placa madre, sino también generan la energía necesaria para que las unidades ópticas, dispositivos USB, placas de video, audio y red funcionen de manera correcta. En pocas palabras, podemos decir que la fuente de poder es un pequeño transformador que convierte la corriente eléctrica alterna que viene de la calle, por lo regular de 120 voltios o 220 voltios, en un flujo de corriente directa que oscila entre los 9 y los 12 voltios, los cuales son necesarios para alimentar la placa madre. Existen diferentes modelos de fuente de poder. La que yo repliqué trabaja con 115 voltios y 230 voltios, con una frecuencia de 60 Hz y 50 Hz. El cuarto componente que realicé fueron las memorias RAM. ¿Qué es una memoria RAM? Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido en español sería memoria de acceso aleatorio, y es un tipo de memoria que puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. La memoria RAM tiene dos características a las que diferencian al resto. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por otra, los datos solo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que se hayan almacenado en la RAM se pierdan. Las memorias que repliqué son de 4 GB y son de la marca Kingston. El quinto componente que realicé fue un disipador y un ventilador. Esto permite que el microprocesador se mantenga en una temperatura en la que no afecta a los demás componentes. El sexto componente que realicé fue un disco duro. El disco duro es un dispositivo para almacenamiento de datos de forma no volátil, es decir, que almacena los datos digitales, utiliza un sistema de grabación magnética. De esta forma es posible mantener la información grabada en un soporte de forma permanente. El disco duro almacena el sistema operativo, las aplicaciones y los archivos de datos de una computadora para su funcionamiento normal. En este caso, como es un disco duro sólido, internamente está compuesto por cabezal de lectura, plato, brazo mecánico y monitores. Lo que se encuentra aquí es una placa eléctrica.
de que contiene la memoria caché, y estos son los puertos de conexión y puertos de alimentación. En la actualidad existen discos duros de 6 terabytes. El que yo repliqué es de 1 terabyte. Para concluir el proyecto, armaré el ordenador. Dentro del gabinete, colocaré la tarjeta madre. Seguida del disipador y las memorias RAM. Luego colocaré la fuente de poder. Y por último, colocaré el disco duro. Este sería el resultado final. Para concluir este video, los materiales que utilicé fueron cartón, papel cascarón, pinturas Vinci, algunas impresiones, resistol, cartulina y hojas de colores. Gracias por ver este video.